Bueno, con toda la emoción de conocer una nueva ciudad española, te voy a dar un indicio donde estoy. Sí. Sí. León. Hoy conoceré León. Recién me bajo del AVE. El AVE esta no vuela, va sobre rieles. Y bueno, acá hay un río que ya veré cuál es luego. La verdad que no hice los deberes. Pero tengo 2 horitas para conocer la ciudad. Se ve atractiva. Bueno, ya vamos. Oh, tiene unos parques muy, muy bonitos, de mucha sombra. Y acá voy camino a la catedral, porque bueno, el clásico de la ciudad española es buscar la catedral. Una fuente muy bonita. Debo estar en el centro de la ciudad. 22 grados. Sol a pleno. Muy bonito y cuidado, muy prolijito esto. León. Bueno, un clásico ahí enfrente. A ver si León tiene algo para mí. A jugar un numerito para el jueves. Lotería del jueves. Allá vamos. A ver si volvemos. Bueno, paseo peatonal. Ya se marca la arquitectura distinta de esta ciudad. Distinta a donde estoy yo ahora en Asturias. No les voy a enseñar nada nuevo, ni datos, ni nada, porque no averigüé mucho sobre el tema, sobre la ciudad, porque quise que me sorprendiera y no llegar a un lugar que ya visualmente ya lo había recorrido en internet. Así que no tengo información, no voy a dar nada de información, simplemente de los lugares que me voy encontrando. Voy, lógicamente, hacia la catedral, porque ya la veo allá al fondo. Yo creo que es ella. Así que ahí buscaré alguna oficina de turismo para que me den mapitas, me informen un poquito de dónde estoy. El ayuntamiento. Vamos a cruzar porque hay un... Ah, qué bonito. Esto estaba frente al ayuntamiento. No sé si con el sol en contra se alcanzará a ver. Bueno, esta es la Plaza Santo Domingo, según el cartelito de allí. Hay una fuente muy bonita. Ah, veo un museo al fondo, Museo de León. Este edificio lo están restaurando aparentemente. Hermosa ciudad, al menos el centro. Ya veo algo aquí. Que a alguien le va a interesar. Casa Botines. Esto le va a interesar al maestro. Claro, maestro. Casa Botines. Creo que recuerdo haberla visto en uno de los... El libro que usted tenía de Gaudí, claro, sí, está la, el arquitecto fue Gaudí, claro. ¡Apa!
¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? La ciudad de León conmemora sus 20 siglos de existencia representando el campamento romano de la región séptima y el recinto amurallado del año 1000 y el conjunto urbano actual. Referencias históricas de... Es interesante esto, ¿eh? Vamos a ver el precio. Y si se va, lo dejamos ir. Iniciándose un proceso de deterioro hasta que a finales del siglo XIX lo adquiere la... Y nos subimos nomás. Refrescándose, son las 1:30, 2 de la tarde. La calle que vamos a cruzar ya existía en época romana, la vía Principales, hoy calle ancha. Iba de una puerta a otra del campamento militar y seguía el eje este-oeste. A la derecha podemos ver la capilla del Cristo de la Victoria. Y un poco más adelante, al fondo, se asoma el Palacio del Conde Luna, edificio que hoy alberga el Centro de Interpretación del Reino de León y que os animamos a conocer. A la izquierda tenemos el Palacio de los Marqueses de Villasinta y una buena colección de edificios construidos en su mayor parte en el sitio como el Barrio de los Oficios, y así lo atestigua el nombre de sus calles, Azabachería, Cascalería o Zapaterías. Bueno, 5 euros el recorrido de unos 25 minutos, media hora. Un poquito más lento que el AVE que llegué recién, pero bueno. Muy floridos los balcones, al menos en este paseo peatonal. La catedral es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de estilo gótico español. Es conocida con el sobrenombre de Pulcra Leonina por la elegancia y pureza de sus líneas. Fue construida en el siglo XIII siguiendo el modelo de las catedrales francesas. En la puerta principal, la Virgen Blanca nos da la bienvenida al templo. Pero lo más espectacular, sin lugar a dudas, son sus vidrieras, una de las mejores colecciones de Europa. Las más antiguas datan del siglo XIII y se completa con vidrieras de siglos posteriores. Os aconsejamos visitar el interior. Ya nos estamos alejando un poco, no sé a dónde iremos, pero nos estamos alejando indudablemente del casco céntrico. No, acá volvemos. Aquí hay una muralla. Ah,
toda una muralla. Sí. No la puedo registrar bien desde aquí, pero es la muralla, sí, la muralla original, claro. Partes, ¿no? Intervenida. La ciudad ya en época romana, la antigua puerta pretoriana. Sobre el arco se puede ver a don Pelayo, impulsor de la reconquista. A la izquierda podéis ver el centro de interpretación de León Romano, cuya visita os recomendamos. En el segundo piso de este edificio conoceréis por qué León es la cuna del parlamentarismo. En el año 1188, el rey Alfonso IX convoca unas cortes por primera vez en la historia y da voz al pueblo. Estas cortes se celebraron en el claustro de San Isidro. Fue construida en el siglo XI en estilo románico. La iglesia formaba parte del Palacio de los Reyes de León. En su interior se halla el Panteón de los Reyes de León, un lugar de obligada visita, con bóvedas decoradas con frescos de extraordinaria calidad. Vamos a encontrar el Palacio de los Guzmanes, la Casa Botines y las murallas. Dentro de este barrio también podemos disfrutar de las más de 16 denominaciones de origen que León posee dentro de su gastronomía, siendo dos de ellas de vinos, Tierra de León y Bierzo. Recorriendo la avenida de Ramón y Cajal, edificio de ladrillo rojo que preside la plaza. La Plaza de la Inmaculada forma parte de este conjunto de plazas circulares que fueron creadas junto al ensanche de la ciudad. El antiguo convento de San Marcos fue la casa principal de la Orden de Caballeros de Santiago. Este edificio, en el que destaca la monumental fachada plateresca, se levantó en el siglo XVI por orden de Fernando el Católico, en aquel momento gran mestre de la Orden de Caballería. Sus muros encierran 500 años de historia, en los que el edificio ha tenido infinidad de usos, entre otros, hospital de peregrinos o cárcel en la cual estuvo preso el más insigne poeta del siglo de oro, don Francisco de Quevedo. Hoy en día es un parador nacional de turismo de 5 estrellas. Esparcimiento de los leoneses, especialmente en verano, por la sombra que nos ofrecen los castaños de Indias. Este paseo, llamado de la Condesa de Sagasta, se llama así en honor a doña Esperanza Sagasta, hija del célebre político liberal del siglo XIX, casada con un leonés, que vivió en nuestra ciudad durante largos años. Acabaron por desistir. Fijaos cómo, de forma casual,
El brazo de Guzmán apunta hacia la estación de tren. Y ahí que los leoneses pongamos en boca de Guzmán aquello de si no te gusta León, ahí tienes la estación. Queda poco para llegar al final del recorrido, así que aprovechamos estos momentos para animaros a conocer otros lugares y espacios a los que no podemos llevaros con este tren. Gracias a todos por vuestra atención y os deseamos una feliz estancia en León. Thank you.